Mañana para ti, para todos los que ya nos están viendo. En este domingo hay información importante del pronóstico del tiempo, y es que aquí en la ciudad de Monterrey amanece con un ambiente fresco y frío, reportando incluso de 12 y hasta los 13 grados, por lo cual hay que extremar precauciones. Por eso yo regreso más adelante con la mejor información aquí en Telediario. En territorio nacional, y es que lo más importante y relevante que se puede apreciar en nuestra imagen de satélite, tenemos sí nubosidad principalmente en Coahuila, Nuevo León, y también en Tamaulipas. Sin embargo, la parte centro norte, centro sur, oriente del país, sur y sureste, ya sin pronóstico de precipitación, la condición es estable y así se mantiene para esta jornada de domingo. ¿Qué sucede para las próximas 24 horas? Se espera sí ligera nubosidad principalmente para el sector sur de Veracruz, Chiapas y también para Tabasco, además de que se están presentando rachas de viento en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, por lo cual hay que extremar precauciones y estar muy atentos a lo que indique Protección Civil. Vámonos con todos los detalles, y es que esta mañana se siente un ambiente incluso frío en Monterrey, solamente con 12 grados. Hay una máxima de 18 para esta jornada, y por la noche el descenso de temperatura de 14 y hasta los 15 grados. Además, se va a reportar niebla, por lo cual hay que manejar con muchísima precaución, respetar los límites de velocidad y estar pues muy atentos, tener mucha paciencia también con los otros conductores. Esto para evitar accidentes, ya que recuerda, el pavimento puede estar pues mojado por esta condición que se va a presentar, además de la nubosidad y el frío que prevalece incluso por la noche de 14 y hasta los 15 grados. Próximos días, todavía mañana lunes, para regresar a actividad laboral, hay un valor mínimo de 13 y hasta los 14 grados, con máxima de 21 y hasta los 22. Sin embargo, la historia cambia, es diferente. Ya el martes regresa nuevamente la temperatura estable, incluso puede llegar a ser agradable por la mañana de 15 y hasta los 16, pero con máxima de 29 y hasta los 30 grados. Y es que estamos pues ya también cercanos a que comience la primavera, comienza esta temporada, estos altos valores de temperatura, miércoles, jueves y viernes, con máximas de 33 a 35 grados y ya sin pronóstico de precipitación. ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasa en Linares? La temperatura máxima 19 grados, se reporta llovizna de manera ocasional, este pronóstico de precipitación continúa latente durante el transcurso del día, incluso hasta en un 50%. Lunes y martes, los valores mínimos de 14 a 15 grados, hay máxima más de 22 y hasta los 29. El día miércoles sube la temperatura, llega de 31 y hasta los 32, con mínima de 16 y hasta los 17 grados. Vámonos con más detalles. ¿Qué sucede? ¿Qué estará pasando en Anáhuac? La máxima a los 21, Bustamante con una temperatura dominante de 18 y hasta los 19 grados, con pronóstico de precipitación. China llega a los 19, Cadereyta en 18, Santiago alcanza solamente 16 grados como temperatura máxima. Extremar precaución a proteger a nuestra familia, específicamente a los más pequeños y también a las personas de la tercera edad, que pues son los más vulnerables o sensibles a adquirir alguna enfermedad respiratoria. Continuamos con más detalles. Santiago 16, Montemorelos 18 y Galeana alcanza solamente 16 grados con una temperatura mínima importante de 6 y hasta los 7 grados centígrados. La condición en Sabinas Hidalgo, una máxima de 17, se hace presente la nubosidad, pero con pronóstico de precipitación solamente en 20%. Lunes y martes con mínimas de 14 a 16, hay valores máximos de 22 a 28 y el día miércoles alcanza de 32 y hasta los 33 grados. Vámonos con más información. Nuevo Laredo a los 21, Reynosa en 22, Ciudad Victoria con máxima de 23 y hasta los 24 grados. Linares en 19 y Saltillo alcanza solamente de 16 y hasta los 17 grados sin pronóstico de lluvia. Además, le informo y le recuerdo, cada vez está más cerca el inicio de la primavera para este sábado 20 de marzo a partir de las 3:37 horas, como le comentaba anteriormente, una temporada en donde se estará presentando un cielo mayormente despejado, lapsos de sol importantes y por supuesto tiempos seco, ya que van en aumento los valores de temperatura y pues hay que estar al pendiente de lo que emitan las autoridades, hidratarnos bien para prevenir la deshidratación y también utilizar un buen bloqueador solar. Vamos con más detalles, y es que el amanecer es a las 7 horas y el atardecer a las 18:45 horas. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy América Álvarez, nosotros marcamos una pausa, pero regresamos con más.
Excelente mañana, compañeros, para ustedes y para todos los que ya nos están viendo aquí a través de las señales de Telediario. Le indico que aquí en la ciudad de Monterrey la temperatura mínima de 11 y hasta los 12 grados se hace presente, un ambiente incluso fresco. Hay que extremar precauciones, continúa la nubosidad, incluso se puede presentar lluvia de manera ligera. Por eso yo regreso más adelante con todos los detalles.